Estado mexicano evalúa la posibilidad de actuar con las herramientas que tiene para utilizar las fuerzas del orden, en dado caso como los hechos que se registraron en Palacio Nacional, los hechos que se registran allí en Iguala, el gobierno de la República que usted encabeza ha planeado o ha visto o pretende utilizar las fuerzas del orden para aplacar toda esta situación? A ver, no dejaremos de agotar toda instancia de diálogo, de acercamiento y de apertura para evitar el uso de la fuerza para restablecer el orden. Es el último recurso, pero el Estado legítimamente está en facultad de hacer uso del mismo cuando se ha agotado cualquier otro mecanismo para establecer el orden. Yo aspiro y espero que no sea el caso de lo que el gobierno tenga que resolver o no lleguemos a este extremo de tener que hacer uso de la fuerza pública. Queremos convocar al orden, a la paz. Hemos o se han establecido distintas mesas de acercamiento y de diálogo para dar atención a los grupos, para convocarles al orden y no hacer de este momento de pena y de dolor por el que pasan los padres de familia una bandera de otras causas y una bandera que concite a la violencia y al desorden.